Buenos días, buenas tardes, les habla Chris Dupont de Veritas Fidei, verdad, fe y apologética cristiana, y hoy vamos a ver probablemente el tema más importante en el cristianismo, que es la evidencia de la resurrección. Y, y quiero, para empezar este tema, quiero empezar a compartirles una experiencia muy, muy personal. Cuando yo era pequeño, eh, me gustaba ver las caricaturas como probablemente cualquier niño y una de esas caricaturas que vi una vez fue una caricatura llamada Remy y Remy era un niño que formaba parte de una compañía ambulante de teatro él había sido huérfano y lo adopta el señor Vitalis que tiene una compañía de teatro con animales y va de, de lugar en lugar me parece que sucede todo esto en Francia y va de lugar en lugar compartiendo acrobacias con sus animales con su, con su monito y adopta a Remy y Remy tocaba el arpa y tenía cantaba y etcétera y, y esto fue prácticamente una caricatura consecuencia era como eh, los que conocen en nuestros países las telenovelas era prácticamente una telenovela de, de caricatura y era una caricatura súper dramática, yo, yo no sé eh, por qué me gustaba pero me, me llegó un momento en que en uno, una de las partes de la de esta de esta caricatura el señor vitalis eh, enferma, uh, enferma de manera muy grave eh, pasan una escena donde pues todos van en la nieve eh, les cayó una ventisca de improviso y el señor vitalis trata de salvar a su a su pequeño hijo entonces lo que hace es encontrar un pequeño parche de, de hierba seca escarba la, la nieve y encuentra ahí un poco de, de paja y pone ahí a, a Remy le pone ahí al lado al a, a su perrito creo que se llamaba Capi el perrito y le pone a Capi ahí al lado y él se pone encima de ellos para proveerles de calor y así muere y yo cuando vi esta caricatura seguramente tendría no más de 7 8 años y lo recuerdo como si fuera ayer y cuando muere el señor Vitalis y y, y veo todo este drama que está sucediendo en esta caricatura me entró un sentido de, de perdición de ver mi propia verme reflejado en, en la caricatura y pensé un día yo voy a ser el señor vitalis, un día yo voy a sufrir eh, y voy a pasar por esta muerte también, todos vamos a pasar por ahí y para un niño de 7, 8 años no, no, no entiendo, un niño de 7, 8 años muchas veces no piensan estas cosas. Yo tengo dos niñas, una de 7 y una de 11 y no, no no piensan en la muerte todo el tiempo como algo terrible, pero para mí esto fue algo sumamente ponzoñoso en mi en mi alma y dije, "Guau, wow, un día voy a voy a morir." Me acuerdo que Empecé a llorar inconsolable y mi papá no sabía qué hacer conmigo, llegó a mi cuarto y me encontró eh, llorando. Y me consoló, me, me dijo que no, no iba a morir. En ese tiempo éramos eh, católicos moderados, íbamos a la iglesia simplemente en, en época de, de bodas o cuando había algún funeral, pero no éramos cristianos realmente. Y no recuerdo mucho de ello, solo recuerdo que me consoló mi padre y de, desde entonces tuve un sentimiento de, de, de pérdida, de, de, de tener esa muerte siempre cargando encima de mí. Y no fue sino hasta mucho tiempo des, después, sino hasta que cumplí 18 años que empecé a leer la Biblia por medio de una de las personas más... Que más han impactado nuestra vida, de, de todas las personas. Eh, mi suegra <laughs> nos, compar nos compartió del Evangelio y, y, y una vez leí esto. Y Jesús, son palabras de Jesús en Juan 14, 19: dice, Porque yo vivo, también ustedes vivirán. Porque yo vivo, también ustedes vivirán. Y estas palabras me dieron una gran esperanza y, y, y empecé a estudiar eh, la Biblia y. Y me hice cristiano así. Pero ahora que, que estudio la Biblia, mucha gente, cuando uno llega con este, este tipo de pasaje, este tipo de versículo, no le creen a uno. Hay muchos escépticos que dicen, bueno, pero ¿cómo sabes que lo que está diciendo ahí es verdad? Y tienen razón, ¿cómo podemos justificar esto? De hecho, Pablo habla... Precisamente de lo mismo en Primera de Corintios 15 dice si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Somos unos miserables, prácticamente lo que Pablo está diciendo. Si Cristo no resucitó, ustedes están perdiendo el tiempo. Ustedes y yo estamos perdiendo el tiempo. Vámonos a. a, a comer y a beber, que este mundo se va a terminar. Y eso fue una de las Cosas que, que Pablo decía, y esto es algo que los escépticos hoy en día están tratando de taladrarle a, a mucha gente, a los cristianos, y esto de, no es reciente, esto es de hace tiempo. Por ejemplo, el escéptico britano, br británico Bertrand Russell decía que era, es históricamente dudable que Cristo que Cristo vivió del todo y si es así no sabemos nada acerca de él. Esto es un tipo de escepticismo extremo y no solo en aquel tiempo, sino que hoy en día, por ejemplo, a mi hija se encontró con un compañero musulmán y el compañero musulmán le dijo, "¿Sabes que Jesús en el el Jesús en que tú crees nunca murió en la cruz?" O sea, estos son niños de de 8 o 9 años... que ya están hablando de estas cosas... y el choque cultural ya lo estamos viendo... incluso en la escuela primaria... y esto es algo... de lo que yo de niño no... realmente me tenía que preocupar... ahora tenemos también... películas muy... Eh, que circulan en, en internet... como si fueran verdad... una de ellas es la película de... Sygeist uh, the movie... dice... en realidad... Jesús fue la deidad solar de una secta gnóstica de cristianos y como todo Dios pagano fue una figura mítica. Es decir, Cristo ni siquiera existió. El, el, el Jesús de la Biblia es un Jesús mítico. Y esto es parte de lo que escribió el editor eh, James Coyman en esta película. Eh, ateos modernos por ejemplo el probablemente el ateo más conocido en el mundo hoy es Richard Dawkins y él lo que dice es que se, los ateos deben burlarse de la religión ridiculizarnos y humillarnos en público eso es lo que quieren hacer ellos, quieren destruir todo con ato de religión y curiosamente se van mucho sobre el, el cristianismo, obviamente al islam también le toca pero tienen cierta animosidad especial contra el cristianismo. ¿Y cuál es el resultado de todo esto? ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa después de que los jóvenes son expuestos a este tipo de información, que ven este tipo de películas, que, que están expuestos en la escuela, que se les adoctrina a no creer en Dios? Y el resultado son, es devastador, dependiendo de qué estadística vean ustedes. Van a ver que el, entre el 60 y el 75% de los jóvenes que crecieron en un hogar cristiano, que crecieron con padres cristianos, que crecieron en un ambiente de iglesia, prácticamente abandonan su fe cuando llegan a la universidad. Y a veces antes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Bueno, vamos a ver dos cosas. Primero, vamos a ver que Dios no está muerto. Y en segundo lugar vamos a ver que tampoco su hijo está muerto. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Bueno, el libro de la Biblia es, no es un solo biblio de un libro, es, es de hecho un conjunto de libros. Y este conjunto de libros se puede estudiar como cualquier otro libro histórico. ¿sí? De hecho nos pueden dar una novela ficticia y algunos libros de la Biblia, por ejemplo, y podemos filtrarlos por lo que se llama historiografía, es el método histórico. Y estos filtros están diseñados para extraer verdad si es que existen estos documentos. Por ejemplo, si me dan una copia de las crónicas de Narnia y les aplico estos filtros, voy a ver que no hay absolutamente nada de real en ellos porque no están basados en... En historia no hay personajes históricos, no hay testigos, no hay eh, evidencia geográfica, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se hace historia? ¿Cómo se hace historia? Bueno, utilizamos el método histórico, y como les decía, esto se basa en, en tres pasos. Primero tenemos las fuentes históricas, y esto puede ser cualquier documento de la antigüedad. Puede ser un escrito de Tácito o de Homero... Puede ser la Ilíada y la Odisea por ejemplo... Puede ser cualquier documento de la antigüedad... Incluyendo la Biblia... Y a, este, y a estos escritos se les van a aplicar filtros... Que se llama historiografía... Y de ahí una vez que apliquemos esos filtros... Vamos a obtener hechos históricos... Entonces lo que vamos a hacer prácticamente hoy... En este curso es ponernos nuestro sombrero Indiana Jones, a hacer, vamos a ser arqueólogos, vamos a ser historiadores el día de hoy. Y el método que vamos a utilizar es un método que diseñó y que eh, llevó, ha llevado a popularizar el doctor Gary Habermas. Tuve el, el gran honor de tener al doctor Gary Habermas como mi catedrático en el 2013 en la Universidad de Bayola. Y el doctor Gary Habermas es probablemente el erudito número uno en lo que es materia de Jesús histórico y de la materia de la resurrección. Y él desarrolló un método que se llama los hechos mínimos de la resurrección. Y vamos a ver cómo funciona este método. Tradicionalmente y a grosso modo lo que se ha hecho en, en el área de apologética, es decir, la defensa del cristianismo, es poner como una sombrilla si se lo pueden imaginar de esta forma es una sombrilla y decimos bueno todo lo que está aquí bajo esta sombrilla es confiable y ponemos la Biblia y decimos bueno la Biblia tiene ciertas características históricas se puede eh, tiene eh, testimonio presencial testimonio ocular y la la Biblia en su totalidad es un documento confiable y por lo tanto la Biblia dice que Jesús resucitó y por lo tanto es racional creerlo, ese es el método tradicional y no tiene nada de malo utilizar ese método, de hecho es el método que se ha utilizado desde hace mucho tiempo, pero el método que utiliza el doctor Habermas es, es muy novedoso y es particularmente interesante porque lo que él argumenta es que podemos extraer ciertos bloques históricos y no de toda la Biblia, sino de unos pocos escritos bíblicos y de esos escritos podemos empezar a formar un muro que nos dan un eh, del que podemos brincar a la resurrección histórica y cómo lo hacemos bueno lo vamos a hacer por eliminación si estos hechos históricos no pueden explicarse de manera natural con alucinaciones o con eh, algún tipo de de engaño sí entonces debemos deducir que eh, fue algo sobrenatural. Entonces eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Y cuáles son estos cinco hechos? Y los vamos a analizar uno por uno. Bueno, estos cinco hechos los vamos a, a extraer por medio de herramientas historiográficas. Eh, estas herramientas son varias y vamos a ver cuáles son las que vamos a utilizar precisamente para este estudio para extraer historia de los evangelios de algunos escritos de Pablo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuáles son cuáles son estas herramientas? Primero hay fuentes tempranas acerca de los hechos, es decir, un hecho histórico se puede determinar como tal siempre y cuando hay una fuente temprana que hay escrito acerca de eso, es decir, si por ejemplo sucede un accidente aquí afuera de mi casa y estoy viendo la ventana hacia afuera y hay un accidente y veo yo el accidente y pasa, a lo mejor pasa un año y después yo escribo lo que recuerdo que haya sucedido del accidente. Por ejemplo, cuando yo era niño tuve un accidente en el que recuerdo muchas cosas. Fue un evento traumático, mi mamá se rompió la cadera en ese... Accidente, fue algo grave. Yo recuerdo precisamente que me abrí el codo. Me dieron un papel blanco para eh, tratar de parar la sangre. Recuerdo muchas cosas acerca de eso. Y aunque ya pasaron, eh, me da pena decirlo, pero ya pasaron más de 30 años de esto. Dejémoslo así. Puedo escribir acerca de ello y, y es un hecho relativamente cercano de hecho muy cercano si vemos eh, otros escritos de la historia entonces es la fuente temprana a los hechos cuando se escribió está cercana a los hechos número 2 hay testigos presenciales entonces si yo veo el accidente yo soy un testigo presencial si hay otra persona que estuvo eh, también por ahí a lo mejor esa persona no vio directamente el accidente, pero estuvo cerca de los testigos, a lo mejor escuchó parte del accidente, no lo vio, pero es un testigo presencial, estuvo presente en el lugar de los hechos. Número 3, otra herramienta que vamos a utilizar es el testimonio vergonzoso. ¿Qué es el testimonio vergonzoso? Bueno, si, típicamente cuando alguien está inventando una historia, Va a tratar de ponerse a sí mismo bajo una. Eh, bajo una luz favorable. es decir, que es, es un hecho vergonzoso, por ejemplo, en la Escritura. Bueno, tenemos por ahí. en el Evangelio de Marcos. que Jesús le llama Satanás a Pedro. Eso es un hecho vergonzoso. ¿por qué? porque sabemos que Marcos es un, es una, es un escrito que contiene el testimonio de, de Pedro. Y si Pedro o el escritor del Evangelio estuvieran tratando de inventar una historia, no pondrían este hecho vergonzoso, podrían a, a Pedro el, el, el testigo principal bajo una mejor luz. Ya me imaginaría, por ejemplo, a, a, a Marcos y Pedro hablando y, y diciéndole, bueno, ¿qué tal si vamos a inventar esto y por qué no hacemos para poner la cosa interesante que el Señor te llame Satanás a ti, eh, Pedro? ¿Cómo ves? Si yo fuera Pedro le diría, ¿por qué yo? ¿Tú? Que te llame Satanás a ti, ¿por qué a mí? Entonces este tipo de hecho vergonzoso, otro, otro hecho vergonzoso, es, por ejemplo, en Gálatas 2 y si uno ve Gálatas 2. Por ahí hay una riña sí una riña entre Pablo y entre Pedro, de hecho Pablo repre reprende por ahí a Pedro porque estaba judaizando, es decir, cuando se juntaba con los los judíos decía sí, sí, hay que guardar la ley y todo esto, pero cuando estaba con los no judíos decía, "No, no, no, no es necesario guardar la ley." Entonces Pablo correctamente lo llama y dice, "Sabes que no seas hipócrita." Entonces esto es sumamente vergonzoso para la iglesia, porque tienes dos líderes, prácticamente dos apóstoles, y uno le está llamando hipócrita al otro. Obviamente no inventarían esto al menos que fuera algo. No, no hubieran escrito esto al menos que fuera algo cierto. ¿no? Ese es el testimonio vergonzoso. El cuarto criterio o herramienta es testimonio enemigo. Por ejemplo, yo puedo tener a alguien, por ejemplo, mi vecino. Digamos que mi vecino no y yo no nos llevamos muy bien. A lo mejor eh, no le gusta que mi perro ladre en la noche y ya está cansado de mi perro. Pero supongamos que yo me voy de vacaciones y alguien se mete a robar a mi casa y mi vecino ve lo que sucedió. ¿sí? Bueno, si la policía viene y pide un testimonio y va con mi vecino y mi vecino dice sí yo vi al, eh, al ladrón tenía estas características venía en tal coche estas son las placas ese es, ese es testimonio enemigo porque esta persona no tiene ninguna necesidad eh, o ningún interés en mí personalmente simplemente está relatando los hechos y como es un testigo enemigo su su testimonio tiene valor, un valor aún más alto. Entonces el testimonio enemigo es muy, muy importante. Y vamos a ver fuentes enemigas que afirman algunos hechos relacionados con la resurrección. Y finalmente vamos a ver otra herramienta que son las múltiples fuentes independientes. Cuando tenemos, por les decía, por ejemplo, un accidente. Y yo vi lo que sucedió en ese accidente. Entonces yo soy una fuente independiente, es decir, si yo no hablo con otra persona acerca del accidente eh, y, y esa persona eh, no vio el accidente, tenemos, seguimos teniendo una sola fuente, pero si hubo, o si hubo otra persona, por ejemplo, del otro lado de la. de la acera de la banqueta, y vio el mismo accidente. Entonces ya tenemos dos fuentes independientes. Obviamente es interesante que cuando hay un accidente la policía llega, empieza a, a ver quiénes son los testigos y los separan. Separan a los testigos para que los testigos no puedan tener la oportunidad de corroborar sus historias, sino que la policía prefiere tener testimonios independientes. ¿Sí? Y así pueden ver un poco más de cerca qué fue lo que sucedió. Ahora, no solo vamos a utilizar estos criterios, eh, no son todos, hay algunos otros que los historiadores utilizan, por ejemplo, cuando hay eh, en griego, por ejemplo, fue el idioma en que se escribió mayormente el Nuevo Testamento, entonces cuando en el griego existen algunas palabras arameas, por ejemplo, estas palabras... Le dan veracidad al texto porque no se utilizarían si, si hubiera sido un escritor, por ejemplo, totalmente griego, helenizado 100%, sino que tiene algún, como diríamos, sabor a. a hebreo en el escrito. ¿Qué más? Bueno, el doctor Gary uh, Habermas. Eh, Utiliza, estos, utiliza cinco hechos que obviamente han sido filtrados por estas fuentes historiográficas, estas eh, herramientas historiográficas. Y estos hechos, esto es muy importante, son aceptados por la gran mayoría de los eruditos, incluyendo ateos. El, de hecho, el doctor Habermas ha, ha estado compilando durante 30 años alrededor de 3.400 fuentes escritas acerca de estos hechos qué es lo que creen qué es lo que creen la mayoría de los eruditos incluyendo ateos y, y agnósticos acerca de la vida de jesús relacionada con, con sus últimos días y estos son también obviamente verificados por las herramientas de la historia entonces los hechos que vamos a utilizar no son no, 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 El argumento no es este, porque muchas veces la gente se confunde. No estamos diciendo que la Biblia es un, es un documento inspirado por Dios y por eso es verdad. Ese no es el argumento, aunque como cristiano uno lo pueda creer eso y está perfectamente justificado en creerlo. Ese no es el argumento que estamos haciendo aquí. El argumento que estamos haciendo aquí es que hay ciertos hechos que son verificados por las herramientas de la historia y aceptados por la gran mayoría de los eruditos, incluyendo ateos, y vamos a ver entonces qué es lo que podemos deducir de ellos. ¿Justifican estos hechos mínimos una resurrección o podemos explicarlo de alguna otra forma? Y bueno, veamos cuáles son estos hechos mínimos, cuáles son los cinco hechos mínimos de la resurrección de eh, relacionados con la resurrección de Jesús. Bueno, primero es que Jesús murió por crucifixión. Esto es muy importante. Jesús murió por crucifixión. Número dos, sus discípulos creyeron ver a Jesús vivo después de muerto. Número tres, la conversión de Pablo, que era perseguidor de la iglesia. Después la conversión de Santiago, que era hermano escéptico de Jesús. Tenemos registros en, las, en, en, en varios evangelios donde la familia de Jesús, incluyendo Santiago, pensaban que estaba loco. Pensaban que Jesús estaba loco. Y no lo reconoció como tal. Pero después tiene una conversión y cambia de parecer. Y finalmente la tumba de Jesús fue encontrada vacía. Este hecho es altamente corroborado por eh, las fuentes que tenemos de hecho tenemos podría citarles 22 aproximadamente 22 argumentos a favor de la tumba vacía pero este argumento no lo ceden la mayoría de los eruditos diría yo eh, como 75% de los eruditos lo avalan esta es información también del doctor Habermas entonces incluso si no tuviéramos una tumba vacía los los cuatro hechos anteriores son más que suficientes, pero a mí me gusta argumentar por la tumba vacía porque hay gran evidencia a favor de ella. Entonces vamos a ver cuál es el fundamento histórico que vamos a pasar eh, a través de historia, historiografía para obtener estos cinco hechos mínimos. Es decir, vamos a ver ahora... ¿Qué dicen las fuentes extrabíblicas y las fuentes bíblicas? Y estamos utilizando un rango solamente de 150 años, nada más. Estamos usando un rango de 150 años para analizar estas fuentes ¿y qué podemos deducir de esas fuentes? Bueno, vamos a empezar primero con las fuentes extrabíblicas, es decir, fuentes fuera de la Biblia, de las escrituras. ¿Qué es lo que podemos aprender de estas fuentes extra bíblicas Bueno, yo me encanta tener conversaciones con, con ateos todo el tiempo, con escépticos, con gente no creyente. Y esta es una objeción que me encuentro muy seguido. Dicen, si Jesús fue tan importante, ¿por qué ningún historiador romano lo menciona? Déjenme repetir, ¿por qué ningún historiador romano menciona a Jesús? Y esto se me hace rarísimo porque vamos a ver qué es lo que dice la evidencia. Primero, tenemos al historiador romano Cornelio Tácito. De hecho, él fue senador también romano. Y él prácticamente valida lo que dicen los evangelios. ¿Qué fue lo que él escribió? Bueno, escribe en el libro 15. Esto es lo que escribe y esto es una cita corta nada más. Dice Nerón sometió a torturas refinadas a los cristianos, un grupo odiado por sus horribles crímenes. Su nombre viene de Cristo, quien, bajo el reinado de Tiberio, fue ejecutado por el procurador Poncio Pilatos. Fíjese nada más. Esto verifica si sí, es una verificación. ¿Cuándo, ¿Cuándo vivió Tácito? ¿Cuándo escribe? Aproximadamente en el año 55. Sí, entonces, esta es una fuente extremadamente cercana. ¿Qué más? Tenemos a Gallo Suetonio. Aproximadamente en el año 117. Es, de hecho, fue el, el, uno de los biógrafos de. de los Césares. Y era también el guardián de los archivos imperiales. del emperador Claudio. Si, sí, esto fue. El emperador Claudio estuvo reinando aproximadamente el 41 al 54. Y esto es lo que escribe eh, eh, Suetonio acerca de, eh, de Cristo y los cristianos. Dice, como los judíos provocaban constantemente disturbios a causa de Cristo, el emperador Claudio los expulsó de Roma los expulsó de Roma bueno curiosamente esto esta es una de, las, de, de, de mis pasajes favoritos porque coincide perfectamente si usted lee Hechos 18 eh, versículos 1 y 2 esto es lo que usted va a encontrar dice después de estas cosas Pablo salió de Atenas y fue a Corinto y halló a un judío llamado Aquila natural o originario del, de la región de Ponto recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio, ¿quién? Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Coincide esto perfectamente con el tiempo que se escribió el libro de Hechos. Y coincide perfectamente con el reinado del emperador Claudio. No hay duda de que eh, están hablando de el mismo. el mismo. Evento, y, y muchas veces cuando menciono esto a, a, a ateos, pr prácticamente se quedan con esta cara, porque mucha gente no, incluso nosotros como cristianos, muchas veces no estudiamos las fuentes externas. Eh, ¿Qué otras fuentes externas hay? Bueno, tenemos más todavía, tenemos el Talmud judío. Que se escribió aproximadamente en el 135, y este es uno de los principales documentos rabínicos para los judíos. Y relata también la muerte de Jesús. Y esto es lo que dice en el Sanedrín 43a, en esa parte del Talmud, dice que en la víspera de Pascua, Yeshú, es decir, Jesús, fue colgado. Y colgado, esto se refiere a colgado de un, mané, un madero a, lo, a la forma de crucifixión, está refiriendo una crucifixión aquí, debido a que se, di, se dijo nada a su favor, no se dijo nada a su favor, por eso fue colgado y fue colgado en víspera de la Pascua, repite ahí la época exacta en que Cristo fue crucificado. Otro historiador, Flavio Josefo, eh, menciona a Jesús de hecho en dos pasajes. El primer pasaje del que, se, del que más se habla obviamente está interpolado y de hecho no estoy ni siquiera usando ese pasaje aquí. Hay otro pasaje que vamos a leer en un momento en Antigüedades 18 y vamos a ver lo que dice ahí. Pero si incluso si excluyéramos el, el primer pasaje del testimonio flaviano, eh, como se le conoce comúnmente eh, sabemos que in, eh, eh, aún si quitamos eso eh, José fue, menciona a muchas personas que la Biblia menciona también Herodes, a Pilato, a Juan el Bautista, a Félix a Festo, a Naz y Caifás, los sumos sacerdotes a Ananías, Santiago hermano de Jesús y a Jesús mismo lo menciona también entonces, aunque elimináramos ese pasaje, que no necesitamos eliminarlo, eliminarlo simplemente, precisamente como sabemos que está interpolado, podemos también quitar las interpolaciones y ver qué es lo que decía el texto. Y tengo un escrito muy detallado donde, donde hablo uh, acerca de esto. Ahora el testimonio Flavio. Sí, el testimonio Flavio. Eh, tiene otro pasaje. No, no. No necesitamos confiar simplemente el testimonio Flavio, como se conoce el, el primer pasaje. Este segundo pasaje es muy interesante porque confirma muchas cosas acerca de Jesús y de su vida. Antigüedades, eh, pasaje 18.3.3, dice así. En aquel tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, era un hacedor de hechos sorprendentes, un maestro de gente que recibía la verdad con gusto y tuvo aceptación de muchos tanto de origen judío como griego. Y cuando Pilato, por una acusación hecha por los líderes de entre nosotros, o sea, se incluye él mismo de entre nosotros, lo condenó a la cruz, aquellos que lo habían amado no cesaron de hacerlo, y hasta ese momento la tribu de cristianos llamados así por él no ha perecido. Ahora, eh, no voy a hablar mucho, este es el, el conocido testimonio Flavio, Flaviano, eh, sabemos que hay interpolaciones este texto es del erudito Mayer tengo una nota al pie de página sobre mi escrito de la resurrección en mi, en mi página de web la pueden encontrar veritasfidei.org y aquí ella más a detalle de este pasaje precisamente como sabemos qué partes están interpoladas podemos limpiar el texto y este ya es un texto ya limpio según los eruditos más eh, conocedores de, 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 la vida de, de, de la vida y los escritos de, Fa, de Flavio Josefo. Otro escritor, un satírico griego eh, llamado Luciano de Samosata, escribió lo siguiente también. Eh, en sus escritos se puede corroborar lo siguiente. Jesús fue adorado en Palestina fue crucificado luego de vivir como un sabio, así lo así lo cataloga Luciano. Sus seguidores se consideraban hermanos y inmortales, inmortales y leían libros sagrados. Esto es lo que escribe Luciano de Samosata, otra fuente externa, aproximadamente en el año 115. Otro escritor del que sabemos, Mara Bar Serapion era un filósofo asirio y escribe una carta de hecho a su hijo desde prisión. Y esto se escribió aproximadamente en, en el año 73. Tenemos una copia del tercer siglo, pero se escribió esto aproximadamente en el 73. Y dice que era, Jesús era considerado un rey sabio, fue ejecutado por los judíos injustamente y eh, sus enseñanzas siguieron vivas con los primeros cristianos. Esto es lo que podemos sacar del escrito de Mara Bar Serapión. Otro escritor que tenemos por ahí era historiador romano también precisamente, Talo, eh, y por, sabemos de sus escritos por medio de otro uh, historiador llamado Julio Africano, Julius Africanus. Y esto es lo que escribe él. Este pasaje no nos dice nada nuevo tampoco acerca de la escritura, pero es interesante. Lo paso aquí como una curiosidad porque es un, un escrito bastante antiguo del año 52 al 55 y dice, dice esto, en todo el mundo se presentó una oscuridad muy tenebrosa y un terremoto rompió las rocas y muchos lugares en Judea y en otros distritos fueron derribados. Ahora, cuando habla aquí del mundo, obviamente está hablando del mundo conocido, del área conocida. Eh, no tenemos que tomar esto literalmente no sabemos si así co fue como sucedió no pero tenemos un testimonio interesante que coincide con lo que habla la escritura acerca de una eh, gran obscuridad que se suscita en la, durante la muerte de, de Jesús Plinio el joven Plinio el joven era otro eh, romano gobernador de Bitinia él no era historiador pero escribió cartas al emperador de Roma y es interesante ver cómo escribe eh, largamente, de hecho escribe bastantes detalles acerca de, de los cristianos, y esto es lo que esta es la perspectiva de los romanos acerca de lo que creían en cuanto a los cristianos. Y dice esto: ellos tenían la costumbre de reunirse en un cierto día, fijo, antes del amanecer, y cantaban un himno a Cristo como Dios, y se comprometían con un juramento solamente a no Cometer ningún acto malévolo. Si sí, un acto solemne a no cometer ningún acto malévolo. Qué, qué interesante es ver que aquí. Un romano, un gobernador de Bitinia, está afirmando que los primeros cristianos, ya, y él vivió entre el 61 y el 112. Y escribe que ya para ese tiempo. Los cristianos le cantaban himnos a Cristo como Dios, es decir, la adoración a, a Cristo como si fuera a Dios no es un invento, como dicen muchos, de la iglesia eh, tardía, de los concilios de, de, de Nicea, etcétera, etcétera. Esto ya viene corroborado, la adoración a Cristo, como un hecho histórico desde Plinio el Joven. Entonces. Eh, si, si los escépticos van a tratar de eliminar toda esta evidencia histórica, entonces necesitan también eliminar prácticamente todo lo que sabemos acerca de la Grecia antigua y, y, y grecorromana. Es imposible eh, ver estos hechos y, 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 no, y, y, y eliminarnos y, y no eliminar también el resto de la historia antigua. Eh, fascinante todo esto. Bueno, entonces, ¿qué podemos deducir de todas esas fuentes? Bueno, como vimos al principio, la película de The Psychoist, The Movie, dice que Jesús en realidad fue prácticamente una figura mítica. Esto es totalmente falso. No, no necesitamos ni siquiera de la Biblia para mostrar esto. Y, y déjeme decirle algo: ningún y esto, y esto lo pueden buscar en línea, búsquenlo en internet, busquen las fuentes, pero lo que le voy a decir es totalmente verdad. Ningún erudito serio que enseñe en una universidad acreditada cree que Jesús fue una figura mítica. Ninguno, ni los más escépticos, ni la gente del seminario de Jesús, el, el llamado Jesus Seminar, que es una. Un grupo escéptico de eruditos eh, que estudian a Jesús histórico. Ni siquiera el escéptico eh, Antonio Piñeiro de España, de la Universidad Complutense de Madrid. Ni siquiera estos escépticos, ni siquiera Bart Ehrman, uno de los grandes escépticos aquí en Estados Unidos, cree que Jesús fue una figura mítica. De hecho, cuando ustedes encuentren personas que, que, no crean, que crean que Jesús fue una persona mítica, muestren pidan las fuentes pidan las fuentes primarias que muestren que Jesús fue un personaje mítico y bueno mucho más de qué hablar acerca de esto pero eh, vamos a ver qué es lo que dicen las fuentes bíblicas porque a fin de cuentas estas fuentes extrabíblicas nos dicen cosas muy interesantes nos prueban muchas cosas interesantes pero no nos dicen nada nuevo acerca de las fuentes bíblicas y, y, y hay, hay gente que dice: Bueno, no debes usar estas fuentes. Bueno, va, vamos a ver después eh, que sí las, sí las podemos usar. Y como dije, no estamos considerando a la Biblia, a los escritos bíblicos, y ni siquiera estamos usando toda la Biblia y considerándola como un escrito inspiradamente divino. No lo estamos considerando como un libro sagrado. Simplemente estamos tomando un docu documentos, ciertos documentos antiguos. Y van a ver que son poquísimos los que vamos a usar para formar nuestro argumento a favor de la resurrección. Bueno, les decía anteriormente que Jesús dijo esto. Jesús dijo, porque yo vivo, también ustedes vivirán. Y les recuerdo que esto, al menos que sea cierto, eh, no tiene validez. Ahora, en el mismo, en el mismo, eh, en el, en el pasaje donde Pablo dice prácticamente que si la resurrección no sucedió, nuestra fe es vana. Pablo también habla en Primera de Corintios quince tres de una tradición muy antigua que él recibió. Y esto es lo que, lo que él dice. En el, el versículo 3 empieza diciendo lo mismo que recibí, eso es lo mismo que les voy a pasar y vamos a leer el pasaje y después vamos a hacer algunas observaciones acerca de este pasaje dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras y que apareció a Cefas y después a los doce después apareció a más de 500 hermanos a la vez después apareció a Jacobo o Santiago no, no hay que confundirnos, ¿sabe? hay algunas traducciones que ponen a Santiago, el hermano de Jesús, como Jacobo. Entonces son intercalables. Jacobo o Santiago simplemente está hablando del hermano de Jesús. Dice: después a todos los apóstoles. Ahí, hasta ahí estamos, hasta el pasaje 7. Entonces, ¿qué es lo que afirma este pasaje? Bueno, afirma que Cristo murió, que fue sepultado, que resucitó, que apareció a Cefas, a Pedro, que después apareció a los doce. Después apareció a 500 personas y después apareció a Jacobo y a todos los apóstoles. Eh, esto, esto mis amigos, es uno de los pasajes más, más interesantes que tenemos en la Biblia y probablemente el más importante históricamente hablando. ¿Por qué? Porque lo podemos remontar hacia el año 36 después de Cristo, es decir... No más de 5 o 6 años después de la resurrección ¿sí? o de la crucifixión. Usemos la crucifixión hasta ahora. ¿Por qué? Voy, voy a hacer un argumento muy rápido, pero esto lo pueden hacer con, eh, abriendo el libro de, primera de Corint perdón, perdón, el libro de eh, Gálatas 1 y 2. En Gálatas 1 y 2, Pablo hace un recuento de lo que sucedió en su vida después de su conversión. Entonces, según los estimados más conservadores, Pablo se convierte al cristianismo no más de dos o tres años después de la crucifixión. Entonces, estamos hablando aproximadamente del año eh, 33 máximo. Si tomamos el año 30 como el año de la eh, crucifixión. Entonces, si estamos tomando ese año, la conversión de Pablo sucede aproximadamente en el año 33. Ahora, según incluso historiadores ateos, Pablo escribe esto como un credo, un testimonio escrito que le pasa, sí, se le, le es le es dado a él por eh, por los apóstoles. Y déme un momento para, para ver qué es lo que dice la escritura aquí. Vamos a vamos a leerlo eh, en, en este momento. Entonces, ¿qué es lo que dice Pablo acá? Si tienen Gálatas 1, lo pueden seguir aquí también en la pantalla, lo estoy poniendo. ¿Y qué es lo que dice? Gálatas 1, 17. Y, el, y la línea de tiempo aquí lo que está siguiendo es la conversión. ¿Qué es lo que sucedió? Pablo está recontando: ¿qué es lo que pasó después de mi conversión? ¿Qué es lo pas que pasó después de que tuve, eh, tuve un encuentro con Jesús camino a Damasco? Y dice: Pero agradó, dice, pero cuando agradó a Dios y me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, ¿sí? a los no judíos. Dice, no, no consulté enseguida con carne y sangre, es decir, después de mi conversión, dice Pablo, no fui inmediatamente a hablar con... Ninguna persona acerca de lo que me sucedió. Ni subí tampoco, dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Y aquí podemos empezar a hacer la línea de tiempo. Dice, después pasados cuantos? Tres años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él. 15 días. De hecho, el, el escéptico Bart Ehrman dice: Dice aquí, me, gusta, me hubiera gustado poder pasar 15 días con Pedro. Y, y como dice él también, dice: No creo que hayan hablado simplemente del clima cuando estuvieron allá arriba, cuando, cuando se juntaron. No, seguramente compartieron información, vivencias. Y, y, y yo, como si hubiera sido Pablo recién convertido, hubiera querido saber muchas cosas acerca de Jesús. Y luego en el 19 dice: Pero no vi a ninguno de los otro de los apóstolos, sino, sino a quién? Jacobo, el hermano del Señor, o Santiago. Y en este caso, esto es lo que os escribo. Y aquí delante de Dios que no miento. Entonces Pablo está corroborando su propio testimonio acá, diciendo, No estoy mintiendo entonces esta información nos llega la conversión llega ahí en el año 33 y si ven en el capítulo 2 si ¿sí? después de eso de eso que sucede no sabemos aquí exactamente cuándo está diciendo Pablo dice pasados 14 años bueno no sabemos si son 14 años después de la crucifixión o 14 años después de que se juntó con Pedro ¿sí? entonces no sabemos si empezar del año 3 o de empezar del año eh, perdón del año 33 o del año 30 pero dice después pasados 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé llevando también conmigo a Tito es decir después de que pasados 14 años que Pablo ya está regresando de eh, viajes misioneros vi misionero, regresa con los apóstoles y les pregunta, "Oigan, ¿estoy haciendo buen trabajo o no?" Y dice, "Y reconociendo la gracia que me había sido dada Jacobo, o Santiago, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para nos para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a la circuncisión." En otras palabras, cuando Pablo va a corroborar el mensaje del Evangelio que él estaba compartiendo, los, la, las columnas, los principales, es decir, Juan, eh, Pedro y, y Santiago, le dicen, bien hecho Pablo, sigue tu trabajo, ve con los gentiles, nosotros vamos a estar con los judíos, pero tú ve a evangelizar a todos los que no sean creyentes. Y así es como se arregla. Entonces, por las... Este, esto, mis amigos, este pasaje por eso se, se, se puede remontar al año 36 después de Cristo. Y esto lo aseguran incluso escépticos como Bart Ehrman, um, eh, Ludemann, Gerd Ludeman, eh, John Don, Dominic Crossan no, no, no quisiera alargar más esto, pero este es uno de los pasajes, más, más, sino el que más importante, eh, fuente más importante que tenemos de la resurrección. ¿Por qué? Porque esto es un credo que ya se estaba dejando circular muy, muy tempranamente. Para que un credo empiece a circular, necesita primero haberse formulado. Y cuando uno ve en griego este pasaje, eh, es, es, eh, no, no, es, no es un pasaje que, que tiene las señas distintivas de un escrito paulino. Tiene, por ejemplo, un, eh, el nombre de Cefas. En hebreo, sí. Tiene un sonsonete y un ritmo también. Es como si ustedes quisieran enseñarles a sus hijos o como nosotros aprendimos también eh, el abecedario, ¿no? Eh, lo aprendemos con canciones, con ritmos y así aprendemos las cosas más fácil. A mi, a mi esposa, por ejemplo, se le hace facilísimo aprenderse eh, historia y aprender cosas con ritmo, con melodía. Y esto tenía un ritmo. Si ustedes lo lo ve y lo, lo leyeran en, en griego Tendría un ritmo, un sonsonete, una, una cadencia. ¿sí? Entonces, esto fue un, es, es uno de los testimonios más antiguos históricos y se remonta a 5 o 6 años después de la crucifixión. Entonces, tenemos este testimonio de 1 Corintios. ¿Qué es lo que más tenemos? Bueno, tenemos. Eh, eh, ¿De dónde vamos a sacar para hacer historia? Bueno, vamos a sacar de los Evangelios de Mateo de Marcos, obviamente de Lucas, del libro de Hechos, del Evangelio de Juan, del libro de Gálatas, que ya vimos un... Un, un fragmento por acá, entonces no vamos a utilizar toda la Biblia, vamos a, util a utilizar simplemente esos libros y algunos pasajes nada más, no todos los pasajes en ellos. Y como les dije, estos pasajes ni estos libros están en duda, ni ningún historiador duda eh, de la procedencia de Corintios, si ¿sí? fue escrito por Pablo o de Gálatas tampoco. Entonces, no necesitamos toda la Biblia para nuestro. Argumento. Ahora, ustedes van a encontrar muy seguido una objeción, eh, y esta me la encuentro muy, muy, muy seguido. Dice que no debemos usar la Biblia para probar la Biblia. Que eso es lógica circular. Y estoy de acuerdo hasta cierto punto. Porque mucha gente cuando nos pregunta a los cristianos y nos dicen, Bueno, ¿cómo sabes que la Biblia es verdad? Bueno, la Biblia es verdad porque es palabra de Dios. Ok, pero ¿cómo sabes que es palabra de Dios? Bueno, porque está diciendo la verdad. Y si está diciendo la verdad, bueno, es, es porque es palabra de Dios. Entonces, ven el, argu el argumento circular. Bueno, podemos con contestarles lo que dice mi profesor, el doctor William Lane Craig, acerca de esto. Él dice, las personas que insisten en buscar evidencia fuera del Nuevo Testamento no entienden lo, realmente lo que están pidiendo, ya que exigen que ignoremos fuentes más antiguas sobre Jesús, a favor de fuentes posteriores, secundarias y menos confiables. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos escritos, tenemos que ir con las fuentes más antiguas. Y esto, y esta es la misma razón por la que no tenemos los libros apócrifos. Eh, es decir, eh, los libros eh, se les llaman deuterocanónicos, pero... Es... ¿Por qué? Porque son libros escritos, el, el Evangelio de Tomás. El, obviamente, de, de estos Evangelios, lo, sobre todo los más antiguos, hay ciertas, ciertos hechos que se pueden extraer y, con el mismo método. Pero son escritos generalmente menos confiables y mucho más tardíos. Y ciertamente, muchos no los podemos considerar como históricos, no por dogmas, sino por los mismos filtros de la historia. Y es lo mismo que hacen los eruditos, incluso los, los ateos y agnósticos. Entonces vamos a ver una línea de tiempo para, para situarnos en cuanto a las fuentes históricas que tenemos. Tenemos la cruz de Cristo en el año 30, simplemente para redondear. Tenemos la muerte de Pablo por ahí del año 65-67. Tenemos a Santiago también eh, aproximadamente en el 63-64. El libro de Hechos se escribe también aproximadamente en el 61, 60-61. Y obviamente tenemos 1 de Corintios. Pablo eh, murió, si sí, Pablo murió en el 65, obviamente tuvo que haber escrito 1 de Corintios antes de morir. Y la mayoría de los eruditos los sitúan en el año 55. ¿sí? Entonces, el escrito de cuando Pablo plasma en papel... Si, sí, Primera de Corintios el año 55, eh, pero el credo que tenemos en Primera de Corintios 15:3 se remonta, como dijimos, al año 36, máximo al 36, y, y esto ya es algo eh, conservador, perdón, algo liberal. Conservadoramente lo tendríamos que poner en, eh, a, probablemente antes. Pero este credo ya estaba circulando seguramente para este tiempo. Eh, ¿Qué más? Tenemos el Evangelio de Lucas. Obviamente Lucas es el mismo escritor que el libro de Hechos. Eh, escribe el libro de Hechos. Tenemos también el Evangelio de Marcos que fue escrito antes que Lucas porque Lucas lo utiliza como, como fuente. Y tenemos Gálatas también escrito antes que muriera Pablo. Vamos a ponerlo también en el año. 65. entonces qué es lo que sucede que toda esta información es extremadamente cercana extremadamente cercana las fuentes que estamos utilizando está dentro de la era de los testigos oculares de los testigos presenciales es decir las personas que escribieron ¿sí? los evangelios que pablo mismo están dentro de la época donde los testigos del, de lo que sucedió todavía estaban vivos. Sí, de hecho Pablo cuando menciona más de 500 personas vieron todo esto. Es es un desafío a los que estaban todavía vivos a decirles vayan y pregunten, vayan, pueden ir a Jerusalén y preguntar, porque todo esto es lo que también el doctor Habermas le llama el, el factor Jerusalén. Todo esto sucedió en Jerusalén. Si hubiera sido falso, eh, es más fácil... Eh, eh, propagar una falsedad, una mentira, le lejos del lugar de los hechos que ahí mismo donde, donde sucedieron. Entonces, para, uh, para hacer un, un, una pausa aquí de donde estamos, les decía que lo que estamos viendo entonces es el, el método de los hechos mínimos, eh, los hechos que vimos anteriormente, uh, de, de, les repito, a, aceptados por la gran mayoría de los eruditos, incluyendo ateos, y verificados por estas herramientas. Eh, de la historia y bueno aplicando esos criterios aplicando estos estos criterios y utilizando esas fuentes bíblicas vamos a extraer entonces uno por uno estos hechos que les parece vamos a extraerlos uno por uno empezando con la crucifixión entonces jesús murió por crucifixión cómo podemos extraer este hecho de la historia incluso de los eh, de, y, y aquí podemos utilizar fuentes externas e internas fuentes externas extrabíblicas o fuentes internas fuentes bíblicas ahora qué dice que, que vamos a hablar un poquito de fuentes primero el doctor Paul Mayer fue un muy muy eminente todavía vive pero ya está retirado muy eminente historiador eh, en la universidad de Michigan incluso entre 1958 Uh, en 2011 estuvo en la Universidad de Michigan y, y esto es lo que él escribe, esto es lo que él escribe. En cuanto a las fuentes, dice, "Muchos hechos de la antigüedad se apoyan en una fuente histórica. Dos o tres fuentes vuelven al hecho intachable, es decir, muchos de los hechos de la historia antigua, historia grecorromana, penden apenas de una fuente histórica." Aquí lo que el doctor Meyer dice, dos o tres fuentes vuelven el hecho intachable. Entonces vamos a ver cuántas fuentes tenemos para estos hechos um, mínimos, estos hechos históricos. Y el primero de ellos, decíamos, es la, la crucifixión. Jesús murió por crucifixión. ¿Cuántas fuentes tenemos? Bueno, ¿qué tal les parecen seis fuentes? De hecho, no, no son seis fuentes. Tenemos el doble de fuentes. Tenemos 12 fuentes históricas y ahí las pueden ver todos ustedes. Pueden verificar las citas, pueden verificar eh, el, el escrito, pero tenemos 12 fuentes históricas acerca de eso. De hecho, vamos a ver qué es lo que dicen algunos escépticos. El doctor John Dominic Crossan. Eh, uno de los grandes líderes del seminario de Jesús. Un grupo escéptico. Él es ateo. Este no es una persona creyente. Y esto es lo que dice. La crucifixión es tan cierta como puede serlo cualquier hecho histórico. Tan cierta como cualquier hecho histórico. Ateo. Crossan. Otro escéptico. Bart Ehrman se define a sí mismo como agnóstico. Inclinándose hacia el ateísmo, y qué es lo que él dice, Ehrman. Dice: Uno de los hechos más ciertos de la historia es que Jesús fue crucificado. Uno de los hechos más ciertos. De hecho, yo he, yo he escuchado al doctor Bart Ehrman, en, en, hay un, por ahí en, en YouTube circulando un, eh, unos videos de un programa de radio uh, de. El infidel de Internet o una cosa así, de Internet Infidel o Infinite Infidel Channel. Busquen por ahí Infidel y Bart Ehrman y van a encontrar un video. Eh, de hecho es el audio nada más, pero está en YouTube. Donde Bart Ehrman está hablando con un ateo populista de un programa de radio. Y el ateo está argumentando que no hay evidencia de que Jesús resucitó. Y, y, y Bart Ehrman a mi parecer ahí lo hace pedazos. Entonces, fíjense, uno de los hechos más, más ciertos de la historia es que Jesús fue crucificado. Obviamente, para ser crucificado necesitas existir. <laughs> Entonces, aquellos que dicen que Jesús no existió, eh, buena suerte con eso. Ahora, ¿qué implica esto? Bueno, esto tiene implicaciones serias, por ejemplo, para el Islam. El Islam escribe esto. ¿sí? El, eh, esto es lo que escribe el Islam. Dice... Han dicho, hemos dado muerte al ungido, Jesús, hijo de María, el enviado de Alá, siendo que no le mataron ni le crucificaron, ciertamente no le mataron. Ahora, cuando tenemos dos escritos que claman los dos ser históricos, ¿a cuál nos vamos a referir primero? Y, y no estoy hablando aquí, obviamente, un musulmano me puede decir, bueno, es que el libro de, de, del Corán está inspirado por Alá, por Dios. Sí, pero ese no es el argumento. Estamos tomándolos como fuentes históricas. ¿Vamos a confiar en una fuente que se escribió después de 600 años de la crucifixión? ¿Más de 600 años después de, de Cristo? ¿O vamos a confiar en las fuentes más antiguas? Sí. Um, los musulmanes creen esto, los musulmanes creen esto porque está escrito, pero los, eh, lo que estamos analizando son las fuentes más antiguas. ¿sí? Entonces cuando usted hable con algún musulmán puede sacar este hecho perfectamente y simplemente tomarlo como un hecho histórico. Obviamente esto es falso. Eh, si, si tomamos la erudición más moderna y les decía incluyendo historiadores, ateos, Jesús murió por crucifixión. Segundo hecho, ¿cuál es el segundo hecho? Los discípulos creyeron ver a Jesús vivo después de muerto. Esto, déjeme aclarar algo, no quiere decir esto que Jesús resucitó. Simplemente estamos hablando de la creencia sincera de los discípulos de, de que ellos creían sinceramente haber visto a Jesús después de muerto ¿sí? ellos sinceramente creían haberlo muerto, muerto, verlo muerto hay quienes dicen bueno es que alucinaron es que no sé Comieron hongos alucinogénicos o estaban en un estado psicológico de que estaban esperando ver a Jesús, etc. Etcétera, etcétera. No, no, vam vamos a ver eso después, pero esto solamente para aclarar es la, cre la creencia de que los discípulos habían visto a Jesús vivo después de muerto, que era algo honesto. ¿Cuántas fuentes tenemos acerca de este hecho? Bueno, tenemos estas fuentes. Tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y tenemos en total 11 fuentes acerca de este hecho. Pueden verificar las fuentes ahí. Las tengo en mi escrito también. ¿Qué es lo que dice el doctor Bart Ehrman? Como les decía, agnóstico. Eh, inclinado hacia el ateísmo. Dice: Es un hecho histórico que algunos de los seguidores de Jesús llegaron a creer. Que fue levantado de los muertos poco tiempo después de haber sido ejecutado. Es un hecho histórico. ¿Y por qué es un hecho histórico? Es decir, ¿por qué creen los eruditos, incluso los no creyentes, que esto es un hecho? ¿No? Y, y como les decía, Bart Ehrman no cree en la resurrección, pero cree en este hecho. ¿Por qué? Porque está bien documentado por el método historiográfico. ¿Qué dijo el doctor uh, Gary Habermas? Dice, los discípulos estuvieron dispuestos a sufrir y morir por lo que habían experimentado. Es realmente notable que estuvieron en posición de saber si su creencia estaba basada en una falsedad. Esa es la gran diferencia, esa es la gran diferencia. Cuando hablo a veces con escépticos me dicen, bueno, es que, ¿cuál es la diferencia entre los discípulos y los eh, musulmanes que se ponen bombas y hacen explotar edificios o van a lugares concurridos y, y matan a cientos de personas. Bueno, que estos fanáticos están creyendo lo que les ha sido dado como tradición. La gran diferencia con y obviamente nosotros también como cristianos modernos estamos creyendo algo que nos viene como conocimiento tradicional. Pero ¿qué? ¿Cuál es la gran diferencia? Que los discípulos estaban dispuestos a sufrir y morir, sí, y estoy, y mi argumento aquí es que estaban dispuestos, porque no todos murieron, sabemos de la muerte de, de algunos de ellos con, con, con certeza histórica, no de todos ellos. Pero el argumento no es ese, es que ellos estaban dispuestos a sufrir, incluso a morir, por lo que habían experimentado, y ellos estaban en la posición de saber si estaban mintiendo o no nadie déjeme decirle algo nadie se deja morir por algo que saben que es una mentira muchos morirían sí por algo que piensan que es verdad pero nadie se dejaría matar por algo que saben que es falso sí y eso fue el caso de los, de los discípulos de jesús ¿Cuál es el siguiente hecho? La conversión de Pablo. Y esto es fascinante porque Pablo era perseguidor de la iglesia. Pablo eh, era eh, uno de los líderes del... Eh, no sabemos si era parte del Sanedrín, pero tenía el poder del Sanedrín para ir a eh, perseguir cristianos. De hecho, cuando va camino a Damasco, eh, por ahí eh, tiene una carta. Que le da el, el Sanedrín Entonces tenía, tenía, estaba bien posicionado con, con los líderes judíos. Es testigo del martirio de Esteban. Esto está relatado en Hechos 7, 58. Y a prueba de la muerte de Esteban. En, en Hechos ocho. Persigue a la iglesia. Y después se convierte. Y esto de hecho lo relata en Hechos, en tres pasajes en Hechos, incluso en Primera de Corintios. 9.1 y en el 15.8, Pablo era perseguidor, después se convierte al cristianismo. Y yo me pregunto, ¿qué fue lo que hizo que un fariseo, apasionado por sus tradiciones judías, incluso al punto de llegar a, a ir a perseguir a los cristianos y aprobar a su muerte, si no matarlos directamente, él por lo menos aprobó la muerte de... De, de uno de ellos, por lo menos, y persiguió a la iglesia de, de Jesús, se convierte después. ¿Qué, ¿Qué es lo que gana? ¿Cuál, cuál era su motivación? Eh, la, la iglesia también sabía que era un enemigo en Galatas. Uno él dice, lo, los cristianos sabían que yo era perseguidor de la iglesia y le tenían miedo. De hecho, después de su conversión, Bernabé tiene que ir con él a la iglesia y decirle a la iglesia, saben que yo 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 meto a, las manos al fuego por Pablo. Yo sé que su conversión es genuina. Yo, eh, imagínense, es es como si oh, no sé eh, Osama Bin Laden estuviera vivo todavía y, y llegara un día y nos dijera, saben qué ya, ya me, me cambié de bando. Eh, eh, quiero reunirme con ustedes. Me, me hice cristiano. Y llega a su iglesia. Y le dice, quiero reunirme acá con ustedes. Eh, es el mismo tipo de, de situación con Pablo. Y Bernabé lo avala, lo, lo, lo acoge. Y entonces Bernabé hace que el, el resto de la iglesia lo, lo acepte. Ahora, ¿cuál fue la motivación? Muchos me dicen, bueno, es que Pablo ganó prestigio o poder o quería dominar a la gente o tenía algún complejo de grandeza esto no, no, no me checa esto porque porque Pablo sufrió inmensamente y finalmente fue martirizado en Roma, esto está eh, testificado por Tertuliano, por Orígenes, por Clemente de Roma, por Policarpo y Dionisio de Corinto. O sea, tenemos alta, alta historia de que Pablo fue martirizado por seguir a Jesús. ¿Qué fue lo que ganó? ¿Qué fue? fíjense? ¿Qué fue lo que ganó Jesús y todo esto está, perdón, Pablo y todo esto está relatado en Segunda de Corintios, lo pueden leer ahí en Segunda de Corintios. Entre otras cosas, esto es apenas una prueba de lo que él sufrió, lo pueden leer a todo detalle en Segunda de Corintios, pero ganó 39 latigazos cinco veces. Y la razón por qué les daban 39 era porque creían que a los 40 la mayoría de la gente no aguantaba y moría. Por eso les daban, 30, les, les daban 40 menos 1. Así lo designaban ellos. Cinco veces le pasó esto. Naufragó tres veces. De hecho dice que un día y medio estuvo en alta mar flotando en el agua náufrago. Pero naufragó tres veces. Fue apaleado tres veces también. Y fue apedrado. De, 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 de hecho, cuando fue apedreado, fue dejado por muerto en el camino. Entonces, Pablo es un gran ejemplo. Y si el escéptico quiere eh, eliminar el testimonio de que los primeros cristianos creían en Cristo, necesitan eliminar el testimonio de Pablo. Y explicar por qué Pablo decidió convertirse, dejar todo el judaísmo estricto que él tenía de los de la secta más, más fuerte de los judíos, la secta de los eh, fariseos, estudió bajo Gamaliel, uno de los grandes grandes eminencias judías en aquel tiempo, estudió en Tarso, que era una ciudad muy cosmopolítica, cosmopolita en, en cuanto a educación, recibió la mejor educación, tenía su ciudadanía romana, estaba en buena gracia con los judíos, y todo esto lo intercambia por sufrimiento que culmina, les decía, con la muerte de Pablo en Roma. Eso hay que explicarlo. ¿Por qué se convierte Pablo? Y, y otro no menos, eh, y les decía, esto constituye que tenemos múltiples fuentes que hablan de esto. El, el testimonio de Pablo es testimonio vergonzoso porque Pablo era perseguidor de la iglesia. Tenemos testigo enemigo también, te, tenemos testimonio ocular. Y tenemos testimonio temprano. Todo esto sucedió cerca de la época de los hechos de la crucifixión. ¿Qué más? Tenemos la conversión de Santiago, el, el hermano escéptico, el hermano escéptico de, de Jesús. Súper interesante. ¿Qué es lo que dice Flavio Josefo acerca del hermano escéptico de Jesús? Y esto les, les, les digo: este no es el pasaje del testimonio de Flavio. Anteriormente leímos el eh, Antigüedades 18. 33, de, perdón 18.33. Este es otro pasaje, este es Antigüedades 20.9.1, y esto es lo que dice. Dice, Festo ya estaba muerto, y Albino, sí, el procónsul, estaba en camino. Así que reunió a los jueces del Sanedrín, y trajeron ante ellos al hermano de Jesús, quien era llamado Cristo, cuyo nombre era Santiago, y algunos otros o algunos de sus compañeros, y cuando hubo fundado una acusación en contra de ellos como quebrantadores de la ley, les entregó para ser apedreados. Esto, mis amigos, no, no está en la Biblia, pero tenemos un testimonio externo por medio de Flavio Josefo de la forma en que murió Santiago. ¿Sí? Ahora, ¿por qué se convierte Santiago? Es interesante ver ¿sí? que esto es testimonio enemigo. Obviamente, Flavio Josefo no era simpatizante del cristianismo en ningún momento. Esto constituye tes testimonio enemigo. Ahora, ¿por qué se convierte Santiago? ¿Sí? Ahora, si ustedes ven algunos pasajes como Marcos 3, 21 o 31, o, o el paso. El, el, capítulo 6, versículo 3 y 4, incluso Juan 7, 5, su familia y sus hermanos pensaban que estaba loco, pensaban que Jesús estaba loco. Imagínate vivir con gente en tu casa, hermanos que te digan, ¿sabes qué? ¿Tú tú te crees el hijo de Dios? Estás, estás de remate. Creces en esa situación toda tu vida y después, después de un suceso, tu hermano se convierte en la. Si sí, el hermano se convierte en el líder de la iglesia en Jerusalén. Porque eso es lo que leímos en Gálatas 2. Que Pablo se junta con. o entre ellos. uno de los de que eran columna de la iglesia. Y se, se hace Pablo. Perdón, se hace Santiago líder de la iglesia en Jerusalén. ¿Por qué hizo eso? ¿Qué fue lo que lo motivó? Bueno, precisamente, ¿qué es lo que dice Gálatas 1.18? Y obviamente esto es testimonio vergonzosísimo. Si tú estás inventando una historia de un mesías, no pondrías a tu familia más cercana como escépticos. Eso es vergonzoso. Uno solamente lo escribiría si esto hubiera sido verdad. Esto es testimonio vergonzosísimo. ¿Qué es lo que dice acerca de eh, del liderazgo de Santiago en Gálatas 1, 18 dice, después pasados tres años, como ya leemos, subí, dice Pablo, a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Santiago, el hermano del Señor. Santiago se quedó en la iglesia en Jerusalén como el líder de los creyentes ahí. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cómo podemos explicar la conversión de Santiago? ¿Qué fue lo que hizo que Santiago creciera como escéptico toda su vida hasta edad adulta? Incluso hasta después de la muerte de Jesús no creía que él era el Mesías. Bueno, lo tenemos la respuesta en el credo que leímos en 1 Corintios 15. En el, en el versículo 7 dice esto. Luego apareció a Santiago. Apareció a Santiago. Santiago tuvo una aparición. De Jesús resucitado, y yo, y yo me imagino, eh, el doctor Habermas, o, ojalá pudieran verlo si lo pueden buscar por ahí. Pero yo me imagino que Jesús se paró después de la resurrección, se puso enfrente de, de Santiago y le dijo: Acá estoy, hermano, bro, tócale, toca las llagas, toca, eh, sí. Y eh, imagínense, yo creo que esto, es un, hubiera, es, esto fue un, un elemento de sorpresa y de shock para Santiago, de tal forma que podemos explicar una conversión de él. ¿Y cuál es el último hecho? ¿Sí? Eh, por cierto, esto es testimonio temprano y es testimonio ocular. Santiago fue testi testigo ocular, eso es lo que explica también su, su creencia y es un testimonio muy cercano también a los hechos. Finalmente veamos la tumba vacía, el último hecho eh, mínimo de la resurrección relacionado con la resurrección y la tumba que fue encontrada vacía. Eh, ¿Fue encontrada vacía realmente? O sea, ¿realmente estaba la tumba vacía o no? ¿Cuáles son los argumentos históricos que tenemos a favor de una tumba vacía? Bueno, veámoslo. Eh, por cierto, ahí en mi blog tengo... Mmm, un escrito acerca de, muy detallado, mucho más detallado acerca de esto. Hay escépticos, por ejemplo, como Antonio Piñeiro, que afirman que Jesús simplemente eh, fue echado a una fosa común y ahí fue enterrado o que estaba en una eh, tumba no muy profunda y que los perros lo escarbaron y se comieron el cuerpo de Jesús. O sea, es, es como, el, 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 como cuando íbamos a la primaria y nos pedían la tarea y les decían oh, se lo comió el perro bueno a jesús se lo comió el perro ese es el argumento que, que utiliza eh, antonio piñeiro tengo un escrito en mi blog acerca de esto lo pueden buscar ahí pueden buscar el nombre piñeiro y eh, tumba vacía y eh, o fosa común y ahí pueden encontrar el escrito y hablo mucho más de, de esto pero ¿Estaba realmente vacía la tumba? ¿Qué, ¿Qué es lo que, qué información tenemos, qué, qué información histórica tenemos para reportar que la tumba estaba vacía? Bueno, Juan reporta esto independientemente de los evangelios sinópticos y también tenemos varios sermones de Pedro en Hechos 2, donde eh, Pedro independientemente de los sinópticos y también independientemente de Juan, afirma que la tumba estaba vacía. Cómo sabemos también que estaba vacía? Es interesantísima esta parte, mis amigos, porque las mujeres fueron las primeras que llegaron al sepulcro y, y esto es vergonzoso. ¿Por qué? Porque en el siglo primero, el siglo primero, si vamos a estar inventando una historia de Jesús resucitado, no vamos a usar las mujeres, ¿sí? Como los principales testigos del hecho más importante para la humanidad. Si estamos tratando de inventarlo, ¿por qué? Porque aunque las, las mujeres sí se admitía su testimonio en, las, en los eh, juicios, en los juzgados judíos y romanos, su testimonio no tenía el mismo peso, no tenían la misma credibilidad. Hay gente que dice que no tenían credibil credibilidad alguna. Sí, sí, tenían alguna credibilidad, pero no era muy importante su testimonio. Para ser perfectamente honesto. Entonces, si uno, si yo fuera a inventar una historia de la resurrección, sí, mis principales protagonistas no había, no habría puesto a mujeres, hubiera puesto a Pedro, o, o a Juan, o a Santiago, o algún otro apóstol importante, no hubiera puesto a las mujeres. Porque, entonces, esto constituye testimonio vergonzoso. Ese es el filtro histórico que utilizamos para las mujeres. Ahora los judíos tampoco niegan la tumba vacía. Tratan de dar explicaciones acerca de la tumba vacía, como eh, por ejemplo el Mateo dice, bueno, eh, eh, estaba la guardia dormida y vinieron los discípulos y se robaron el cuerpo la, mientras estábamos dormidos. Escucha el argumento, ¿sí? Dice, los discípulos vinieron cuando estábamos dormidos y se llevaron el cuerpo. Pero estaban dormidos. ¿Cómo van a saber que se robaron el cuerpo si estaban dormidos? Yo cuando estoy dormido no me, entie, no me, no me entero de quién entra y sale de mi casa. Si, si es que alguien entra y sale. ¿sí? Los judíos no lo niegan. Lo único que tuvieron que podrían haber hecho es simplemente exponer el cuerpo y se acabó el problema. ¿Qué más? Esto sucedió en Jerusalén en el lugar de los hechos, es lo que le, les decía. Esto se, se constituye o le llaman también el, el factor Jerusalén eh, algunos eruditos como Habermas, como N.T. Wright. Esto que sucedió de la tumba vacía sucedió en el lugar de los hechos. También es eh, afirmado por el Toledo Yesu, sí, que es un escrito enemigo, es testimonio enemigo. Ahora, quiero aclarar esto. Algunos escépticos no aceptan el Toledo Yeso, porque fue escrito en el, en el siglo V, V o VI. Sí, se escribió, de hecho, tardíamente, pero los credos y las creencias de los judíos que están ahí escritas son mucho, mucho más antiguas. ¿sí? Una cosa es cuándo se escribió el texto y otra cosa es de dónde nos viene... El escrito. Es decir, lo que está escrito ahí es del siglo V o VI o viene anterior y, 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 y es unánime en los escritos judíos que el Toledo Jesús se reconoce como tradiciones muy, muy antiguas de los judíos. Y obviamente también eh, la tumba vacía está implícitamente eh, corroborada por primera. Corintios 15, obviamente que es nuestro testimonio más temprano. porque qué? ¿Qué dice ahí? Dice que Jesús resucitó. Obviamente si resucitó, eso implica que dejó tras de sí una tumba vacía. Entonces esto cumple con todos nuestros criterios. Tenemos múltiples fuentes, tenemos testimonio vergonzoso, tenemos testimonio enemigo, testigos oculares y también testimonio temprano acerca de la tumba vacía. Y por eso a mí me gusta incluirla. Hay algunos que no la incluyen. A mí me gusta incluirla porque hay buenos argumentos, argumentos muy fuertes para aceptarla como un hecho histórico. Ahora... Ya que tenemos estos cinco hechos históricos, la muerte de Jesús por crucifixión, que sus discípulos creyeron ver a Jesús después de muerto, la conversión de Pablo, que era perseguidor, la conversión de Santiago, el hermano escéptico, y la tumba vacía, ¿cómo brincamos de ahí a una resurrección histórica? Bueno, ¿qué es lo que sucede aquí? Por ejemplo, yo he citado a Bart Ehrman, a John Dominic Crossan. Y estas personas no creen en la resurrección, pero ¿por qué no creen en la resurrección? Bueno, porque tienen un, una predisposición anti-supernatural, anti es decir, que simplemente antes de analizar los hechos, ellos dicen, bueno, históricamente, yo no voy a um, voy a eliminar todo lo que sea sobrenatural a priori, es decir, antes de empezar a analizar el texto ya eliminé cualquier eh, hecho sobrenatural y entonces qué es lo que dice Bart Ehrman? no sé cómo explicar estos hechos pero no fue una resurrección y eso simplemente es argumentar en círculo entonces de nuevo muchas veces cuando hablamos con escépticos con ateos con gente que tenga dudas acerca de esto primero a veces hay que lidiar con la cuestión de los milagros es decir ¿Por qué no creo? Bueno, porque tengo un sesgo al naturalismo, es decir, a decir que no existen los milagros, que no suceden. Pero eso normalmente para ellos también es un argumento circular. Porque el afirmar que los milagros no suceden no es más que decir, bueno, los, los, los milagros no suceden porque no existe lo sobrenatural y no existe Dios. Entonces, como no existe Dios y no existe lo sobrenatural, no existen los milagros. O algún otro tipo de, de argumento de ese tipo. Bueno, para eso también tengo otro escrito en mi, en mi blog. Eh, hay dos escritos que tengo, uno es largo y más riguroso. Tengo otro más corto, pero busquen milagros. En la, en la, eh, pueden hacer una búsqueda por la palabra milagros y van a salir por ahí eh, esos escritos. Y, y esos los pueden utilizar para conversar con los escépticos pero déjeme decir nada más un par de cosas importantes acerca de los milagros primero para que un escéptico demuestre que un milagro es imposible de que suceda escúchame bien un milagro solamente es imposible de que suceda si es imposible que dios exista entonces si dios si, si, si es posible que dios exista entonces los milagros son posibles me entienden? ¿Y qué es lo que pasa también? Que para decir que los milagros no suceden, entonces ellos tienen que cargar con el peso de la prueba y demostrar no solo que ningún milagro sucede hoy en día, sino que ningún milagro de la historia ha sucedido tan, tampoco. Y eso es una carga demasiado, demasiado pesada de sobrellevar. Entonces... Cuando vemos estos tipos de milagro, cualquier tipo de milagro, cualquier tipo de hecho histórico, es lo mismo. Se puede someter a los filtros de la historia y de ahí podemos extraer si son verdad o son mentira. Se hace de la misma manera. Ahora, ¿cómo brincamos de esto? Es muy, muy importante. Si se va con una sola cosa hoy, váyase con esto. ¿Cómo brincamos de estos cinco hechos a afirmar que Jesús resucitó? Bueno, lo vamos a hacer de manera muy metódica y lo vamos a hacer como lo haría cualquier científico. Lo vamos a hacer por eliminación de posibilidades naturales. Cuando tenemos un hecho o algo, un fenómeno que explicar, ¿sí? y en este caso tenemos que explicar estos hechos, ¿qué, qué fue lo que causó ¿sí? eh, eh, la creencia de los discípulos, la creencia de la tumba vacía? Eh, todos estos hechos históricos, ¿cómo los podemos explicar? Bueno, normalmente vamos a empezar a dar explicaciones naturales. Si podemos encontrar una simple explicación natural para esto, entonces eh, se elimina obviamente la posibilidad de algo sobrenatural que es eh, más infrecuente. Es, 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 es menos frecuente y menos posible encontrar este tipo de. De, de explicación. Pero si, si un, un creyente en Dios si, si, y como les decía, si estamos abiertos a la posibilidad de que existan los milagros y que Dios exista, obviamente, como decía C.S. Luis, si Dios existe, no tenemos seguridad de que los milagros no sucedan. ¿sí? Si Dios existe, no tenemos seguridad de que los milagros no sucedan. Ahora, ¿cómo explicamos entonces estos hechos? históricos bueno hay varias teorías eh, teoría de la leyenda que fueron alucinaciones que los discípulos se robaron el cadáver o que fue una tumba equivocada que fue una muerte aparente como decíamos en méxico no estaba muerto estaba de parranda no se murió realmente tuvo un ataque de estuvo en estado catatónico pero resucitó eh, eh, se revivificó con el frescor de la tumba, eso es lo que dicen, o que fue una resurrección espiritual, es decir, que no fue una resurrección física, simplemente fue algo que los discípulos dijeron que era algo eh, que sucedió en sus corazones, que ellos creían en su corazón, pero que no fue un hecho histórico. Otros dicen, y esto es muy común con los musulmanes, que Jesús tuvo un gemelo y que fue el gemelo el que murió en la cruz y después el hermano gemelo apareció y dijo: ¡Eh, acá estoy, resucité! ¿Sí? Esa es otra teoría muy, muy, muy frecuente entre los eh, musulmanes. Y finalmente, si ninguna de estas funciona, y, y ustedes pueden hacer esto, pueden ser. Después de que presenten este argumento con algún escéptico, pueden decirle, bueno, ¿qué es lo que propones? ¿Qué, qué, qué teoría natural propones tú? ¿Sí? Y si tienen otra teoría, pueden evaluarla de, de igual manera. Ahora, cada teoría que, que expongamos y que analicemos tiene que explicar los cinco hechos. Tiene que explicar los cinco hechos. Si no explica los cinco hechos, entonces debemos buscar otra, otra teoría que pueda explicar los cinco hechos uh, por completo. ¿sí? Entonces, brinquemos a estas teorías. ¿Cuáles son las, las teorías? Bueno, tenemos al principio, hasta acá arriba, la teoría de la leyenda. ¿Qué es lo que dice esto? Bueno, que, que los escritos fueron eh, eh, corrompidos eventualmente, que sí po podemos decir... Sí, hubo un Jesús histórico, pero después fueron corrompidos los evangelios, los escritos, se embellecieron las historias y empezó a hacerse una leyenda acá. Y bueno, hay varios problemas con esto. Primero que los evangelios están escritos cerca del de tiempo de los hechos de la crucifixión. Es decir, están escritos cerca de cuando sucedieron todos estos... Eh, se dieron todos estos sucesos. No hay tiempo suficiente para leyendas. Hay quienes dicen: Sí, sí, las leyendas se pueden dar mucho, mucho, uh, mucho antes. Yo creo que no hay tiempo para que se hayan formado leyendas. Normalmente se necesitan eh, eh, dos generaciones para que se, se forman leyendas y los evangelios que tenemos aquí se escribieron en el siglo primero de hecho estoy esperando con gran ansia que se, se se todos los todas las copias más antiguas que tenemos obviamente sabemos que la mayoría de estos escritos viene del siglo primero y obviamente es, eh, es cierto para los evangelios incluyendo el evangelio de juan que es el más tardío se escribió en el siglo primero y tenemos ahora también un fragmento que no ha sido publicado esto eh, de forma muy amplia, pero existe un fragmento de Marcos del siglo primero. Esto es fascinante porque es el, va a ser el primer fragmento que tenemos de Marcos, que es el, el eh, eh, unánimemente se considera también el evangelio más antiguo y tenemos ahora un fragmento del siglo primero. Eso es fascinante. Ahora ¿Qué es lo que sucede también con la teoría de la leyenda? Que no se puede formar eh, una, una leyenda tan rápido en 5 o 6 años. que es de donde nos viene el credo de primera que, Corintios 15. que como les decía, incluso los eruditos ateos lo consideran como a un, un credo que se remonta a los hechos, se, re, se remonta a entre 3 y 5 años, 5, 3 y 6 años de la crucifixión. Las leyendas tampoco explican la conversión de Pablo o de Santiago. Es posible, por ejemplo, creer que se hubiera formado una leyenda ahí en Jerusalén o en otro lugar perdido, porque también tenemos que la, la, la leyenda tuvo que haberse formado en el lugar de los hechos. Pero no explica la conversión de Pablo o de Santiago. ¿Por qué se convierten ellos si esto era una leyenda nada más? ¿Qué razones tuvieron Pablo y Santiago para creer, primero, que su hermano era una leyenda o, o, y, 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 y Pablo no tenía ninguna predisposición a convertirse? Al contrario, él estaba persiguiendo a cristianos. Y finalmente eh, los discípulos estuvieron, como les decía, dispuestos a morir por lo que... Sabían que era verdad o mentira, obviamente, estuvieron dispuestos a, a, a morir por lo que vieron. Y la tumba vacía también es validada por fuentes extra bíblicas. Es decir, eh, tenemos historiadores, como ya vimos, pueden ir y trazar las citas y leerlas. Acerca de eh, que la tumba estaba vacía. Entonces, por eliminación, empezamos, y la teoría de la leyenda no. Explica los cinco hechos completos. Ahora, ¿podrá ser que sean alucinaciones entonces? ¿Podemos con alucinaciones explicar estos cinco hechos? Es decir, los discípulos estuvieron en tal estado mental que empezaron a sufrir alucinaciones y de ahí surgió la creencia de que Jesús había resucitado y fue lo que escribieron. Bueno... Obviamente, de nuevo tiene problemas porque no explica esto la tumba vacía o el cuerpo perdido de Jesús. Una alucinación no explica la tumba vacía. Los discípulos tampoco estaban eh, esperando ver a Jesús resucitado. De hecho, el doctor Habermas, eh, su primera esposa sufrió uh, sufrió de alucinaciones. Ella tuvo cáncer estomacal y falleció después de eso, muy tristemente. Y ella con los medicamentos que le daban uno de los efectos secundarios eran alucinaciones. Y, y esto es lo que sucedía, ¿no? Entonces estaba su esposa y empezaba a alucinar, decía, uh, vino, eh, mira qué bueno que vino, eh, eh, está aquí el gatito, por ejemplo. Y el doctor Habermas le decía, no, el gatito no está aquí. Ah, ok. Sí, yeah. tan fácil como, como volver a la realidad de la persona y decía, oh, ok. ¿Sí? Entonces, los discípulos tampoco estaban en una en una disposición de ver a Jesús resucitado. De hecho, ellos estaban abatidos y deprimidos después de lo que, de, de lo que sucede. Y después se convierten en grandes proclamadores del, del evangelio hasta eh, sufrir, y muchos de ellos hasta la muerte. Ahora, estas creencias judías no incluyen un Mesías resucitado. Este argumento fue hecho muy, muy, de forma devastadora por el doctor NT Wright, ¿sí? un, un este, historiador eh, anglicano. Y él lo que dijo fue que eh, su argumento prácticamente es, es este. Él se puso a estudiar todas las fuentes históricas desde Grecia, la Antigüedad, eh, los romanos, los judíos. Y en las creencias judías no existe evidencia alguna de un Mesías resucitado. Ellos no estaban esperando que el Mesías resucitara, resucitara, sino como cualquier, la creencia judía tradicional es que al final de los tiempos Dios eh, ya iba a resucitar a todas las, todos los judíos, personas, todos los creyentes, pero nunca existe en las escrituras judías tradicionales eh, ideas de, de Mesías. Resucitados. ¿Qué más? Jesús aparece en múltiples ocasiones a diferentes personas, en múltiples lugares, en múltiples circunstancias, a creyentes, a escépticos y enemigos, es decir, a Santiago, a Pablo, a creyentes, a las mujeres, a diferentes grupos independientes. Ahora, las, las alucinaciones son como los sueños. Uy, yo, yo sí sueño algo precioso, si sí sueño que estoy en Hawái o que estoy en el Caribe. Y me levanto en la mañana y le digo a mi esposa... Uy, esposa, mira que qué bonito que soñamos que estábamos en Hawái. ¿No te gustó el sueño? Es absurdo eso. Porque las alucinaciones son igual. Los sueños no se comparten. Los sueños no son algo que tenemos una conexión psíquica con alguien más y vamos a estar viendo lo mismo. Y son... De hecho, los discípulos tuvieron alucinaciones no solo visuales, sino entonces también audibles y, y de tacto. Algunos de ellos, como Tomás, por ejemplo, lo tocaron, eh, vieron a Jesús comer pescado. Y entonces eh, hubieran sido una alucinación no solo compartida, pero... No solo era una alucinación, sino que tuvo que haber sucedido a grupos inde independientes en diferentes tiempos. Entonces, no es solo la probabilidad de que suceda una aluc alucinación global, es una alucinación repetida en diferentes tiempos y diferentes lugares. Esto es lo que dice el, el doctor eh, Gary uh, Sipsi, y el doctor Sipsi es psiquiatra de la Universidad de Liberty. Um, y esto es lo que él dice acerca de las alucinaciones. Él es psiquiatra y escribe que. durante las últimas dos décadas, dice él, he estudiado la literatura profesional, escrita por psicólogos, psiquiatras y otros profesionales y médicos. Y aún no he encontrado un solo caso de alucinación en grupo. Un solo caso de alucinación en grupo en toda la literatura de dos décadas que ha estudiado. Entonces, si usted encuentra por favor un caso documentado de alucinaciones masivas eh, o alucinaciones grupales, por favor, eh, estoy todo oído, puedo contactar al doctor Habermas y le paso la información y lo analizamos con todo gusto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tampoco las alucinaciones funcionan. Y esta, por cierto, es la teoría más, más común, la teoría de alucinaciones. Es lo que piensan algunos como eh, Bart Ehrman, eh, pero obviamente no, no, no explica todos los hechos. Robo de cadáver, robo de cadáver. Bueno, algunos dicen que los discípulos se robaron el cuerpo o que otra persona se robó el cuerpo. Sí, bueno, a lo mejor no fue los discípulos, fue otra persona, bueno esto no explica la transformación de los discípulos a escépticos deprimidos de que su maestro había fallecido sino, sino que después de eso se convierten en grandes grandes proponentes de, de, de la resurrección y eso fue lo primero que empezaron a predicar, las primeras creencias como vimos en 1 Corintios 15, de los cristianos eran que Jesús resucitó de entre los muertos entonces un robo de cadáver no no explicaría la transformación de estas personas es, si se roban el cadáver simplemente se roban el cadáver y ya no, no, había una, no habría una transformación de los discípulos tampoco explica la conversión de Pablo y tampoco explica la conversión de Santiago si se robaron el cuerpo no habrían tenido una razón de peso Pablo y Santiago por convertirse. Los, como les decía también los los mentirosos son malos mártires. Si el robo de cadáver lo hubieran hecho los mismos discípulos, entonces ellos sabrían que lo que están haciendo es una mentira y los mentirosos son males, malos mártires. Como les decía anteriormente, alguien no va a dejarse morir por alguien algo que saben que es mentira. Y la tumba vacía por sí sola no convencería a prácticamente nadie. Una tumba vacía no convencería a nadie. Los enemigos también tomaron precauciones, guarda romana. Yo, esto lo, me gusta mencionarlo, aunque no lo tenemos que tomar históricamente, solamente viene en una fuente, en Mateo. Pero los enemigos tomaron precauciones, ¿sí? Eh, relata el Evangelio de Mateo que se puso una guardia romana para evitar que los discípulos precisamente vinieran y se robaron el, el cuerpo. Y, y lo interesante de esto es que los testigos iniciales pensaron que el cuerpo había sido robado, pero después cambiaron de opinión. ¿sí? Entonces, eh, yo creo que el tiro de gracia aquí es, es la conversión de Pablo y de Santiago. Si se hubieran robado el, el cuerpo, ni Santiago, ni Pablo, ni los discípulos hubieran tenido una transformación. Y en el caso de Pablo y Santiago, una conversión total de. de su judaísmo al, al cristianismo. estricto. Siguiente, siguiente. Eh, el robo de cadáver no funciona. La tumba equivocada. Hay gente que dice. bueno. a lo mejor no estaba. No, no, no estaba vacía la tumba. sino que simplemente fueron una tumba equivocada. y pensaron que estaban en una tumba correcta. bueno tiene de nuevo varios problemas esta teoría, ¿por qué? Veamos. ¿Por qué? Porque los proponentes, los oponentes, perdón, pudieron haber ido a la tumba correcta y simplemente sacar y mostrar el cadáver, es decir, si sabían ciertas personas que el, el, el la tumba era la tumba equivocada, era esto era conocimiento público, ¿sí? Tanto enemigos como creyentes, sabían dónde estaba la tumba, simplemente los enemigos pudieron ir a ver a la tumba, que eran los que tenían mayor interés acerca de, de esto, pudieron haber ido a la tumba correcta y simplemente mostrar el cadáver. Ahí tampoco explica las apariciones de Jesús, no explica por qué eh, los discípulos tuvieron experiencias y creencias que ellos documentaron como Jesús resucitado. Y tampoco les decía que tampoco, tampoco explica la conversión de Pablo y de Santiago. Y finalmente, es interesante, pero incluso tenemos el nombre de la persona. que dona la tumba para Jesús. Y este era Jesús de eh, perdón, José de Arimatea. Era un miembro del Sanedrín. San era un discípulo. secretamente era discípulo de, de Jesús. Y, y, y esto es también un testimonio vergonzoso porque el Sanedrín es el mismo grupo que asesinaron y mataron a, a, a Jesús, votaron por que él muriera. Y seguramente estas personas conocían su, la, la ubicación, la, la tumba de, de José de Arimatera, no era una familia cualquiera, era una familia conocida como miembro del Sanedrín, seguramente conocían dónde estaba la ubicación de la tumba entonces la tumba vacía tampoco funciona como teoría para explicar la, eh, estos cinco hechos mínimos muerte aparente hay gente que dice bueno no, no murió realmente eh, si sí lo golpearon y lo crucificaron pero sobrevivió a eso después salió de la tumba y proclamó que había resucitado bueno varios problemas también con esto Primero, Jesús fue golpeado hasta ser desfigurado. No solo eso, sino que la forma de crucifixión, yo creo que todos, si no, la, si no es que la mayoría han visto la película de, de La Pasión de Cristo de Mel Gibson. Bueno, históricamente hablando, y esto de nuevo de palabra del de, de doctor Gary Habermas, que ha estudiado también la, la, el tema de la crucifixión a mucho detalle, si uno ve la película de la Pasión de Cristo, la parte donde se golpea a Jesús con el flagrum, es decir, el, el, el látigo con fragmentos de, de hueso y de plomo que prácticamente están diseñados para arrancar la piel y para tenerla, para hacer sangrar a la persona lo máximo posible. De hecho, eh, hay historiadores que, que recuentan que cuando se golpeaba así a las personas en el estómago de hecho llegaban incluso a llegar a salir sus entrañas era una muerte terrible y muchos ni siquiera llegaban ya a la crucifixión morían simplemente de los golpes de, de flagrum entonces Habermas dice que la forma en que se pinta el, 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 los golpes en la película de la pasión de Cristo es bastante Bastante acertada. Dice que la parte de la crucifixión se quedaron cortos en la, en la brutalidad, pero que la parte por lo menos del flagrum es muy muy acertada. ¿Qué, ¿Qué es lo que sucede también? Que Jesús habría tenido que revivir en la tumba, no solo eso. Después de revivir, quitarse la mortaja, abrir la tumba, vencer a la guardia de romana, si es que había una guarda ahí. Y después salir del, del, del sepulcro. Ahora, es interesante, pero un, un, un escéptico, un teólogo alemán del siglo pasado llamado uh, David Strauss, prácticamente destruyó esta teoría. Y, le, y les decía, este no es un hombre cristiano. Empezó como cristiano, pero terminó siendo ateo. Y esto es lo que él dice acerca de esta teoría que completamente la destruyó el siglo pasado. Esto fue lo que escribe. Dice, un Jesús medio muerto no habría inspirado adoración, sino preocupación por su salud y bienestar. No habría sido visto como un conquistador de la muerte. Sin embargo, eso fue lo que sus seguidores predicaron hasta la muerte. Entonces, imagínense, si hubiera podido Jesús quitarte, quitarse la mortaja, quitar la piedra, eh, llegar hasta sus discípulos en el estado en el que quedó, tan desfigurado, golpeado y, y prácticamente todo su cuerpo fue golpeado con el flagrum y lo único que dejaron libre fueron las palmas de sus manos, las palmas de sus pies y el rostro, pero el rostro lo golpearon hasta dejarlo desfigurado y esto es lo que prácticamente tira por tierra este argumento los los Discípulos y to todas las personas que vieron a Jesús en este estado no dirían, wow, resucitó, sino dirían, llamen a la ambulancia. Y eso es prácticamente el argumento de David Strauss. Ningún erudito serio ya cree en esta teoría tampoco. Sí. Entonces, ¿qué más tenemos acerca de la muerte aparente? Bueno, la muerte fue registrada en los cuatro evangelios y tenemos otras. Siete fuentes también, incluso fuentes externas que afirman que Jesús realmente murió. Estos hombres eran perfectamente eh, capaces los romanos de, de distinguir cuando una persona estaba muerta. No se necesitaba ser médico para saber que alguien estaba muerto. Los romanos tampoco dejarían, les decía una, una víctima viva, tenían el tenían métodos para dar un tiro de gracia, a veces era con un arco y una flecha, una espada. En el caso de Jesús tenemos la descripción de la lanza en Juan 19, 34 y 35 y eso describe perfectamente la ruptura del pericardio. Si ¿sí? entonces eh, en ese tiempo médicamente no habrían sabido qué quiere decir que salga eh, sangre mezclada con agua de la, de la cavidad eh, pectoral de Jesús, pero sabían que, eh, ahora sabemos que esto describe con, con perfecta eh, compatibilidad médica lo, lo que es la ruptura del, del pericardio. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos una resurrección espiritual, ¿no? Que fue una resurrección no física, sino que esto era lo que creían algunas personas, que fue una resurrección en su corazón, pero que realmente no sucedió esto históricamente. Bueno, lo, los discípulos precisamente dudaron de haber de que Jesús hubiera resucitado hasta que vieron el cuerpo. Nadie hubiera creído si, eh, si, sin un cuerpo físicamente resucitado. Tomás incluso duda de la resurrección hasta que toca a Jesús. Jesús le dice, ok, bienaventurados los que no, sin ver creen, pero aquí están mis manos, aquí están mis llagas, tócalas. Jesús comió y bebió en su presencia. Pueden leerlo esto en Lucas 24, 42. También Santiago se convirtió con un encuentro físico de Jesús. ¿sí? Una, una conversión espiritual no, no convencería a Santiago y obviamente tampoco explica la tumba vacía y el cuerpo perdido. Entonces, si fue una, una resucitación espiritual, tenemos también que explicar el cuerpo perdido y eso no, no tiene explicación. Entonces, tampoco la resurrección espiritual explica los cinco hechos. Finalmente, vayamos a ver la teoría de gemelo. ¿no? Esto, para empezar, esta teoría del gemelo es lo que los eruditos le llaman ad hoc, ¿sí? O ad hoc. No es mencionado en ningún documento histórico, excepto en un evangelio gnóstico, en el evangelio de Tomás. Pero en ninguna de las fuentes más cercanas viene esto mencionado. Ahora, ¿por qué no utilizamos el evangelio gnóstico de Tomás? Porque es un documento más tardío y solamente es una fuente. ¿Qué, ¿Qué más? Se tendría que haber mutilado a la manera de una crucifixión. Es decir, supongamos que yo tengo un hermano gemelo, ¿sí? Y esto lo hago cuando tengo una audi audiencia. Les digo, ok, ¿cómo te llamas? Ok, fulanita. Dice, Pepe, ok, fulanito, Pepe. Pepe, supongo que tú eres mi hermano. Y te digo, ¿sabes qué? Vamos a jugarle una broma a la humanidad, ¿sí? Tú y yo vamos a, somos hermanos gemelos obviamente, vamos a jugar una broma y vamos a hacer esto. Tú vas a dejarte morir, mutilar, crucificar y flagelar hasta el punto de morir, ¿sí? Tú vas a dejarte morir, pero vamos a jugarle la broma más grande a la humanidad. ¿Qué te parece? Es absurdo esto. ¿Quién se dejaría morir para jugar una broma? Es absurdo, es completamente inventado. Sería algo suicida también, porque lo mismo esperaría que le sucediera el gemelo después. Imagínense, después apareces tú de que matan a tu hermano gemelo y dices, ok, acá estoy, acá estoy, resucité. Imagínate que, qué tratarían de hacer los, los, los fariseos. Ah, mira, se escapó de la tumba, vamos a agarrarlo otra vez y vamos a repetirle el, el, repetir la medicina, repetir el proceso de crucifixión, sería algo completamente tonto y suicida. ¿sí? Entonces, finalmente no hay evidencia histórica de esto. Cuando alguien les diga, les dé alguna teoría, no solo, no solo pidan la teoría, hay que pedirle evidencia. Obviamente, todo lo que estamos viendo aquí está evidenciado y está soportado por historia. Cuando alguna persona les dé una teoría de lo que sucedió, eh, tienen que también proveer las fuentes históricas. ¿sí? Entonces, finalmente, ninguna de estas teorías funciona. E eliminamos todas estas teorías, les decía de nuevo, si alguien más les dice, no, es que esto fue lo que pudo haber sucedido, ok, pidan las fuentes históricas. Ahora, ¿por qué, por qué una resurrección milagrosa explica, eh, eh, es, la, es la mejor explicación? Bueno, precisamente porque pre Jesús en el contexto de su vida predijo su muerte y resurrección varias veces tenemos varios pasajes donde Jesús eh, predice su muerte incluso los discípulos no, no entendían de lo que estaba hablando cuando dice Jesús bueno tiran este, este templo y yo lo voy a reedificar en tres días sus discípulos nunca, enten nunca entendieron hasta después de lo, de lo que estaba hablando Ahora, estos hechos básicos y ¿sí? hechos, estos hechos básicos de la resurrección están todos, están en todos los evangelios, y fueron obviamente escritos cuando los testigos presenciales estaban todavía vivos. Eso es muy importante. Y explica perfectamente los hechos, explica el crecimiento del cristianismo en Palestina de manera pacífica. Eh, y esto es en contradistinción del Islam. El Islam me gusta una frase, no recuerdo dónde la, esc la escuché, pero dice esto: tanto el cristianismo como el Islam crecieron, sí, eh, crecieron a punta de espada. La única diferencia era hacia dónde apuntaba la espada. ¿Por qué? Porque el Islam empieza a crecer de manera violenta. Es decir, Mohammed lo que hacía era ir dominar a cierto grupo de personas y decirles ok aquí están sus opciones van a vivir aquí oprimidos en el mejor de los casos o se van en el mejor de sí o se van de aquí o los se convierten o los matamos ¿sí? entonces esto no fue una el, el Islam jamás se al principio por lo menos bajo Mohammed jamás se expandió de manera pacífica. Y el cristianismo siempre fue, desde el, desde el inicio, obviamente después eh, hubo gente que, que corrompió el cristianismo como, como muchas religiones, en cuanto por ejemplo a las cruzadas, pero ese es otro tema, tengo un escrito también en mi página de web acerca de eso. Pero los cristianos en Palestina y el cristianismo creció pacíficamente a pesar de haber tenido grandes persecuciones ¿Sí? esto es prácticamente innegable entonces tenemos finalmente que aceptar que esto fue un hecho milagroso qué es lo que sucede aquí qué significa esto para nosotros bueno y, y quiero volver aquí a mi historia de cuando cuando era niño eh, cuando cuando era niño y perdí la esperanza y volví a leer esto ya de grande ya como como cristiano tiene implicaciones muy importantes porque como dice Tesalonicenses no estamos ya sufriendo como aquellos que tienen que no tienen esperanza sufrimos como quienes tienen esperanza entonces somos a ayer escuch escuchaba uh, a Nabil Kureshi que fue musulmán y se convirtió al cristianismo y él decía que, que la, el cristianismo da una libertad tremenda porque ya no tenemos que estar preocupados por nuestra propia vida escúchame esto es súper importante no tenemos que estar preocupados ya por nuestra propia vida porque aunque nos quiten la vida aunque muramos tenemos vida eterna esto y esto es un consuelo muy muy grande para el cristiano y esta es la forma en que lo pone el doctor Gary Habermas dice la muerte ha sido vencida y esto fue una realidad evidente para el apóstol Pablo cuando escribió dónde está oh muerte tu aguijón dónde oh sepulcro tu victoria en pocas palabras la muerte ha muerto para todo cristiano. Tenemos una esperanza en la resurrección. Tenemos un eh, Dios que nos da la promesa de que porque nosotros, porque Él vive, porque Él vivió, porque Él resucitó, también nosotros viviremos. Y la evidencia que tenemos a favor de esto es implacable. Y por eso a mí me llena de... De alegría el corazón saber que estamos confiando en un Dios que cumplió su promesa de volver, a la de volver a la vida, de resucitar de entre los muertos y confiamos en que Él cumplirá su promesa de resucitarnos también a nosotros en el día final.